tengo a Raúl y tengo poco tiempo, y la verdad que tenía ganas de tenerlo. Raúl, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Seguimos de cuarentena. Hoy estoy como loco, Raúl. Tenía muchas ganas de hablar con vos y te voy a decir por qué. Tengo un tema para tocar cortito y al pie con reflexiones tuyas, de esas que sabés pegar en el ángulo. Vamos a empezar por el principio. ¿Por qué tanta hazaña con el parecido de Alberto con el expresidente Alfonsín? Bueno, él insiste mucho en referenciarse en Alfonsín. Creo que quiere sentar su imagen socialdemócrata más de centro, a la derecha de Cristina, digamos. Cristina se ubicaría a su izquierda y Horacio Rodríguez Larreta a su derecha. Es como se sienta el chino cuarentena, digamos, cuando se sientan ahí. Está Horacio a la derecha de Alberto y Axel a la izquierda de Alberto. Y ahí se refieren a Alfonsín, que es como el radicalismo perdió identidad, se juntó con el PRO, desapareció el alfonsinismo. Él se siente cómodo haciendo referencia a Alfonsín. ¿Qué opinás de las cartas de Mauricio Macri y Patricia Bullrich? En general, lo que están... ¿La firma que hicieron? Yo creo que Mauricio Macri va a buscar la oportunidad de ir a ocupar su lugar en la FIFA en Suiza. Y Patricia Bullrich va a quedar a cargo del partido. Y bueno, y ese es el PRO. Yo tengo entendido que va por los fueros, ¿eh? Está preocupado por la cuestión judicial y va por los fueros. La información que manejamos es que iría como candidato a diputado por ciudad y va por los fueros. Está preocupado por lo legal, ¿eh? Bueno, si va por los fueros, quizás los obtenga. Digamos, ahí, si va primero la lista de candidato a diputado sale seguro, pero no nos olvidemos que Devido era diputado y tenía los fueros, pero no tenía los votos necesarios para evitar el desafuero. Yo creo que posiblemente es posible que la oposición en las elecciones del año que viene salque una cantidad de votos relativamente importantes. Pensemos que se va a acentuar lo del 2017 y ahí le fue bien al macrismo, o sea, renueva bastante diputados. ¿Le tenés miedo o te preocupa? La palabra no es miedo, ¿te preocupa el espionaje en Argentina? Mirá, es un mal congelado. No es que hay que arreglar el espionaje, hay que arreglar la justicia. La Argentina no funciona el sistema judicial. Es decir, tenés jueces que aplican la ley a su manera, pero justicia, lo que se llama justicia, no hay. Y bueno, hasta que no se arregle eso, yo creo que las dos grandes deudas de la democracia son el sistema judicial y el sistema de educación pública. Digamos, yo en el año 50, fui a primer grado inferior y te aseguro que la escuela pública era mucho mejor que ahora y pasaron 70 años, qué sé yo, 60 y pico de años. La salud pública con la asistencia pública era mucho mejor que ahora. En esa época se hizo el Hospital Rivadavia nuevo en la avenida Córdoba y Pasteur. Mirá, está en ruinas ese hospital. No, yo creo que la Argentina es un país en decadencia total, institucionalmente y socialmente. Nosotros vamos a salir de esto con más del 50% de pobreza. ¿Sabes lo que va a ser reconstruir eso? ¿A quién lo ves para reconstruir más preparado? ¿A un equipo comandado por un peronista o un equipo comandado, por ejemplo, por una persona del PRO? No, yo creo que hay mejor gente ideológicamente en el peronismo para llevar adelante una reconstrucción del país. Lo que el peronismo no ha conseguido demostrar gobernando es eficiencia en la gestión pública. Digamos, tiene ideas de justicia social y equidad,
pero es ineficiente gestionando. Yo creo que va a haber que buscar, primero, no hay una burocracia estatal eficiente en la República Argentina. Si vos asumís mañana la presidencia y querés hacer determinadas cosas, vas a ver que es una máquina de impedir el aparato del Estado. Digamos, te impide hacer las cosas por más que tengas buena intención, porque no es el aparato de Finlandia que anda independientemente de quién gobierne. Hay una estructura, una burocracia profesional de la administración pública. Acá eso no existe. En realidad no existe profesionalismo en casi muy pocas actividades, sí existe. Yo estoy muy decepcionado de cómo hemos llegado a este punto de deterioro. Vos fíjate que la cuarentena es porque la tenemos que hacer obligatoriamente porque nos encontramos que nos agarró la pandemia con un sistema de salud pública destrozado. Esto hubiera sido una masacre sin cuarentena. Bueno, pensar que no teníamos... Por lo menos debemos armarnos un poco. Pensá que no teníamos Ministerio de Salud, ¿no? Hasta hace 6 meses... No, no tenía... Sí, pero yo te diría una cosa. Cuando Apple estuvo a cargo de la comunicación de Perón, del 45 al 55, estuvo casi todo el tiempo a cargo de él, no existía la Secretaría de Comunicación Política, no existía. Y él empleaba en un edificio en Avenida Mayo, al 500 creo que era, no me acuerdo la altura exacta, alquilaba varios pisos, tenía 700 personas trabajando, y la comunicación de gestión que hizo Perón en su gobierno con el primer y segundo plan quinquenal no la tuvo nunca después ningún gobierno en la República Argentina. No había televisión como hay ahora, las redes sociales no existían, existía la radio, el mensaje directo cuando Perón juntaba a la gente en la Plaza de Mayo, las giras que hacían Perón o Evita, y existía el cine, que se había utilizado mucho la figura del cine para la publicidad. Ahora bien, no necesitas ministerio, superministerio, lo que necesitas es una política sana, porque cuando bajan el ministerio a secretaría, echan a alguien, despiden a alguien, no a nadie. Es decir, sigue siendo la misma estructura. Es más bien una concepción de qué denigro, si denigro la educación, denigro la salud, denigro la justicia, en función de qué. Tenía un ministerio de la producción, y decir una cosa, yo nunca escuché al ministro de la producción de Mauricio Macri usar la palabra producción, usar la palabra industria. No hizo absolutamente nada por el desarrollo industrial argentino. Ahora es imposible porque ahora estamos en la lona total. No, la estamos afuera del ring. Tenemos que subirnos al ring y pararnos y tratar de ocupar el centro. Va a ser muy difícil, va a ser una batalla durísima, va a hacer falta mucho temple y mucha resistencia para aguantar castigo, porque los sectores que se oponen a eso son sectores fuertes en la sociedad argentina. Te hago la última, tengo un minuto, pero te la tengo que hacer. Si podés me la contestás, si no, no. Sí. ¿Lo pueden llegar a expulsar a Rodríguez Larreta a pesar de tener la lapicera del PRO por las internas? No, en absoluto, si no tienen a otro candidato. No, Rodríguez Larreta se va a presentar y va a ganar las PASO para ser candidato a presidente, no te quepa la menor duda. Y se le va a juntar un montón de gente que Marcos Peña, Lopetegui, Quintana y Macri fueron expulsando del área de la política. No, yo creo que Horacio Rodríguez Larreta va a ser el candidato de ese sector. Creo que va a ser el candidato de ese sector. Lo difícil va a ser cómo se ordena el oficialismo para las próximas elecciones. Eso sí no se visualiza fácilmente. Yo lo tengo más o menos claro. Me parece que no va a haber mucho cambio. ¿Gana los pasos y las generales, cómo la ves? No lo sé. Tiene varios candidatos el oficialismo, creo yo. Pero bueno, falta mucho todavía. Primero faltan las elecciones legislativas de medio término. Que hay que ganar esa, porque si no se te complica mucho la gobernabilidad, ¿eh?
Eso es cierto. Sigamos conversando en la semana, porque siempre es un gusto tenerte, como siempre un honor. Y me gustó lo de la reforma de la justicia. Veamos si alguna vez tenemos un país con una justicia. Hay que empezar por la reforma de la justicia, sí. Hay que empezar por ahí. Bueno, te agradezco mucho la llamada y seguimos charlando. Te mando un abrazo, te quiero mucho y te prometo que seguimos hablando porque me quedé con ganas de seguir, ¿eh? Te mando un abrazo grande. Bueno, gracias. Éxito.